Emiliano Zapata es una de las figuras más sobresalientes de la Revolución Mexicana y de la historia revolucionaria de Latinoamérica. Sin ser un ideólogo ni un intelectual, Zapata encabezó uno de los movimientos más decolonizadores de la historia americana, bajo una demanda que marcaría casi todas las luchas posteriores en la región. El Señor lo está esperando. La restitución de la tierra, el derecho de los campesinos a la tierra. Emiliano Zapata es una de las figuras más sobresalientes de la Revolución Mexicana. Y me gusta Zapata ahí en una mansión en la ciudad, algo ajeno para un campesino. Sin ser un ideólogo, para mí es intelectual. O sea, como muy simbólico. Pero eso es lo que me interesa justamente, lo simbólico. El encuentro de él con la desigualdad, con la opulencia. Y además la metáfora de las manos con tierra que van tiñendo el agua como si fuese sangre. Eso también me interesa. El derecho ¿qué haces? De los campesinos. Perdón, me dormí, me quedé dormida. Divina. Ponela de nuevo, no hay otra oportunidad, por favor, en serio. A ver. Emiliano Zapata. Me parece que está bueno que comencemos con el tema del acceso a la tierra. Porque piensen que a principios del siglo XX, el 77% de la población de México es rural. El 96% o no tiene tierras o tiene tierras escasas, improductivas. Y piensen que el 1% es el dueño del 86% de la totalidad de la tierra. En este sentido, Zapata es hijo y víctima de esta situación de desigualdad. Es una desigualdad estructural, ¿no? Bueno, esto lo podemos poner así tal cual lo decís, como una voz en off. Sí, podría ser. Bueno, sigo leyendo, ¿sí? Un grupo de campesinos están reunidos en una taberna junto a los ancianos del consejo de su comunidad. Emiliano Zapata, de 29 años, está entre los presentes. Se han quedado con nuestras tierras, con nuestros bosques, hasta con nuestra agua se han quedado. ¿Y a nosotros qué nos queda? Hambre. Eso nos queda. Antes de la lluvia quisimos sembrar. Y ni eso nos han dejado. Dijo el patrón que si tanto queremos sembrar, vamos a tener que hacerlo, pero en macetas. Todos sabemos que hemos reclamado por años. Y así podemos seguir 300 años más. Es tiempo que sangre joven tome las riendas de nuestro consejo. Alguien que esté dispuesto a dar la lucha. Que ya nosotros no podemos dar. Emiliano. Ahora, aprende de nuestros errores. Y no andes con rodeos para defender lo que por derecho es nuestro. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Los hombres como usted, Emiliano, solo tienen dos destinos posibles. O la gloria, o la tierra. Pero seis pies abajo. Mientras la tierra sea nuestra, tío, que nos tapen con ella si no hay más remedio. ¡Viva Emiliano! ¡Viva! Bueno, acá estamos en pleno gobierno de Porfirio Díaz. Bueno, dictadura de Porfirio. Sí, puede hablarse de dictadura, ¿no? Porque Porfirio Díaz fue 30 años presidente de México. Es un poder autoritario, es un poder patriarcal, es un poder que se ejerce con, digamos, con mucha fuerza. Piensen que Porfirio Díaz en ese momento tiene 80 años. Es decir, es un político ya desgastado, ¿no? Y sí, si no, no se entiende por qué en una entrevista dijo lo que dijo. ¿Qué dice? Claro, dice, hemos adoptado una política que bien pudiera llamarse patriarcal en la administración de los negocios de la nación, guiando y restringiendo a la vez las tendencias populares. O esta, escuchen. Los ricos están demasiado preocupados con sus riquezas y sus dignidades para ocuparse del bienestar general. Y los de la clase del pueblo son, por desgracia, bastante ignorantes para aspirar al poder. Ni se la veía venir. Pecó de exceso de confianza pensando que nadie iba a leer una entrevista que dio a un medio de Estados Unidos. Pero el periódico El Imparcial de México traduce la entrevista y la publica.
Ciudad de México, noviembre de 1907. Despacho presidencial, Porfirio Díaz, elegante, con su imponente bigote blanco, lee una carta de recomendación firmada por Teodoro Roosevelt. Parece que su presidente lo tiene en alta estima. Ya quisiera yo gozar de tan buena reputación entre los míos. Mantenerse en lo alto durante tanto tiempo es una proeza que muchos líderes políticos le envidian, créame. Bien. Carlos, ¿los ubicás en las posiciones? Sí. Krimelm acá, okay. Porfirio allá. Bien. Lo importante acá es que Porfirio se siente cómodo de más y habla y dice cosas que se le van a venir en contra más adelante. Bien. Retomemos desde donde quedamos. Es que el continuado ejercicio del poder no ha conseguido menguar mis ideales políticos, señor Krillman. Creo que la democracia trae consigo los verdaderos principios del buen gobierno. Y creo también, si me lo permite, que México se encuentra ya maduro para el pleno ejercicio de la democracia. Esta nación ama la libertad, señor Krillman. Bien, muy bien. ¿Eso quiere decir que usted estaría pensando en retirarse? Uno nunca se retira de la política. Simplemente se deja el espacio para que otros continúen el camino. Incluso si esos otros fueran opositores también. De lo contrario, no estaríamos hablando de democracia, ¿no cree? Qué sorete este viejo, ¿eh? Sí. Tremendo. Yo creo la careteada, porque puertas adentro seguía diciendo quién va, quién no. Por supuesto, sí. ¿La tiramos? Sí, sí. Vamos a hacer un ensayo grabado primero, ¿les parece? Dale. Okay. ¿Sí? Bien. Pásenme a mí. Pásenme a mí. Yo me llevo, okay. Carito, yo, no, los guiones de ellos. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿pedís la toma? Silencio, chicas. Episodio 416, primera. Toma uno. Sonido. Anda. Cámara. Anda. Ahora, Porfirio claramente no cumplió con su palabra, ¿no? No solo eso. Porfirio se presenta a elecciones y vuelve a ganar. Al mismo tiempo, bueno, se está ya consolidando una fuerza opositora. Ahí es donde entra Madero. Claro, Francisco Madero es el candidato opositor. Piensen que su partido se llama Nacional Antirreeleccionista. Su plan y el de Zapata se tocan en algún punto, bueno, en aquello que tiene que ver con la cuestión de la tierra. Mientras que Madero presenta el tema de la tierra como un punto más dentro de un programa político más amplio, para Zapata, en cambio, el tema de la tierra es, digamos, la piedra angular de su lucha. Claro. Sí, escuchen esto. Dice, hay que dar por tierra con esta tiranía que ha despojado de sus tierras de manera arbitraria a pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, con complicidad de los tribunales de la República. Ese es el punto 3 del plan de San Luis. Piensen que en 1910 Madero está dando un discurso y se lo llevan detenido. Probablemente estaba diciendo algo de lo que vos estabas leyendo recién. Y la gente enardecida, el público, ¿no? Empieza a gritar, ¡sufragio libre, no reelección! Esa escena está buena, ¿no? Está buena, sí. Sí. Igual ya incorporar escenas me parece que estamos medio al límite. Sí, tenemos muchas. Sí. Sí, pero me interesa. Igual la anoto por las dudas. Bueno, como opción. Sí, está, ya te entendí. Lo que pasa es que, bueno, yo la voy a anotar igual. ¿Seguimos? Dale. En el estado de Morelos, de donde era oriundo Zapata, la tierra estaba en manos de los hacendados, latifundistas. Y sus haciendas, ahora modernizadas, se habían convertido principalmente en ingenios azucareros. Predominaban los trabajadores sin tierra o el peonaje. Esto es, trabajadores que eran integrados a la hacienda a través de un sistema que los endeudaba indefinidamente. O sea que tenían la tierra y a los trabajadores esclavizados. Cerraba por todos lados, listo. Bueno, eso del peonaje pasaba acá en Argentina también. Sí, es un buen dato porque lo del peonaje es una situación común a todos los sistemas que acumulan por desposesión. Y las haciendas son ejemplos perfectos. Zapata había nacido en el dominio de una hacienda, ¿eh? Claro, además había sido labrador, arriero, peón, dirigente campesino. Sabía perfectamente de qué se trataba esta historia. Lo único que pienso es que a esta altura a Zapata le estaría faltando un poco de acción y este guión también, ¿o no? Zapata sabía que ya no alcanzaba con los viejos métodos de revisión de títulos, las solicitudes, las reuniones con las autoridades. Así que agarró 80 hombres y mujeres, ocupó las tierras reclamadas por los campesinos y se negó a pagar los alquileres que exigían los hacendados. Es lo que se conoce como el levantamiento de Ayala. Esto yo lo haría con una postal viva porque 80 hombres y mujeres no vamos a poder tener en... Sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que justamente en términos de la acción me parece que ahí Zapata sí empieza a meter acción, pero yo no sé si una postal le mete acción al guión. Me parece un poco estático. Una pregunta.
¿Acá se puede decir que la revolución ya estaba en marcha? No exactamente, pero antes de que empiece la Revolución Mexicana, ya era un fenómeno nacional. Y Zapata, con los suyos, de alguna manera ya estaban haciendo la revolución en el sur del país. Y le digo más. Si finalmente da un paso al costado, como dice, será en vano. Será cambiar para que nada cambie. Como una extensión del porfiriato, pero sin don Porfirio. Los mismos perros con distintos collares. Exacto. Son los principios los que deben cambiarse, general. Los principios. Por su coraje y por su convicción, Zapata es nombrado jefe del Ejército Revolucionario del Sur. Ah, wow. Un ascenso así meteórico. Sí, pero hay una elipsis ahí, ¿no? A mí me encantan las elipsis. Nos hace dinamizar. Zapata se suma a la lucha que desde el norte viene dando Francisco Madero contra Porfirio Díaz, ¿no? Y las coincidencias entre ambos líderes empiezan y terminan con el problema agrario. Si me disculpa. No quisiera robarle su tiempo, señor Madero. Pero supongamos que, aprovechando que estoy armado, le quitara el reloj y me lo guardara. Si más adelante nos cruzáramos los dos armados, le pregunto, ¿tendría usted derecho a exigírmelo? Sin duda. Le pediría incluso una indemnización. Eso es lo que sucede en Morelos. Es por eso que mis soldados me exigen, le diga a usted que urge la inmediata restitución de las tierras. Permítame decirle que por la vía de las armas es más bien poco lo que podemos hacer por sus soldados. Sin armas en el sur estaríamos muriendo de hambre. Dígame usted cómo podemos cambiar esos principios si no podemos pelear de igual a igual contra los que los instalaron. Nuestros principios son similares. Pero nuestras revoluciones no. La mía es la revolución del sufragio libre. Y si bien no coincidimos en las formas, estamos luchando por lo mismo. Señor Madero, dentro de poco tiempo, cuando usted sea presidente de la República, se lo recordaré. Eso se lo aseguro. Hasta pronto, general. Caro, me agregaron un actor a último momento. Es así. Déjalo contra este panel y que encaje bien la medida, ¿sí? Maru, Maru. ¿Qué? Mira, yo acabo de llegar y supuestamente iba a ser un campesino y ahora me encuentro con esto. Sí, quédate tranquilo, discúlpanos. Es un cambio de último momento. Ahora sos Victoriano Huerta, que es un general leal a Madero y tiene que la orden de fusilar a todos los rebeldes. Es un monólogo muy cortito, ¿sí? Okay. ¿Lo querés ahí? Ensayamos el tono. ¿Qué te ¿lo parece? ¿Lo sabés ya? Sí. Más o menos, sí. Bueno, hacelo una vez, dale. Zapata y sus seguidores son una horda de bandidos, un puñado de malhechores que lo único que buscan es destruir a la nación. Está bien. Mirá, estamos trabajando algo de los tonos. Quiero explicarle lo de los tonos. Lo ensayás con ella un par de veces y yo lo veo de nuevo, ¿sí? Dale, dale. Dale. Por ahí un poquito menos. Zapata y sus seguidores no son más que una horda de bandidos. Un puñado de malhechores que lo único que buscan... Un poco cordobés salió. Sí. Es destruir a la nación. ¡Fuego! ¡Viva el pueblo! ¡Viva Zapata! No, espera, espera. Si querés, yo corto lo de Huerta, porque me parece que está raro. ¿Vos decís por lo de un puñado? ¿Cómo es? Una horda de bandidos. Un puñado de malhechones. Nos vamos a ir al infierno, además. Él se tendría que ir al infierno. El primero. Por decirlo en cordobés. Vamos de arriba, a ver. Pará, entonces Madero le declara la guerra a los zapatistas. Madero, como presidente, le declara la guerra a todos los sediciosos. Y los zapatistas no querían abandonar las armas. Entonces Madero le envía a Zapata un ultimátum. Le ofrece que se rinda a cambio de un indulto
y también pasaportes para que se radique fuera del Estado. Bueno, le ofreció un insulto más que un indulto, porque eso... Y Zapata lo manda a cagar, obvio. Puede ser que sí, porque Madero en su mensaje ni siquiera menciona el tema de la restitución de las tierras. Y además, el mensajero estaba acompañado de tropas federales, lo que para Zapata es un signo de traición. Claro. Y ahí pasamos a la respuesta. Mira, escena 16. Dice Tuof. Zapata y su junta revolucionaria redactan el plan de Ayala, una especie de manifiesto que busca reafirmar y profundizar el plan de San Luis, que había sido la bandera del maderismo. Zapata habla frente a unos campesinos. Y dice, la nación ya está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Don Francisco Madero es un traidor a la patria y un inepto para realizar las promesas de la revolución, por haberse burlado de la fe del pueblo y por estar a sangre y fuego, humillando a todos los mexicanos que desean sus libertades. Desde hoy y desde aquí continuamos la revolución que él empezó, hasta derrocar a todos los que nos esclavizan, contra todo y contra todos. ¡Viva Zapata! Bueno, entonces, ahora sí empezó la revolución. No todavía. Lo que empezó es una serie de intentos de golpe de Estado contra Madero, que tenía varios problemas internos. El gobierno de Madero se derrumbó el 13 de febrero de 1913 a manos de Victoriano Huerta, quien lo traiciona uniéndose a una rebelión encabezada por el hijo del expresidente Porfirio Díaz. Acabamos de pasarnos. ¿A dónde vamos? Con mucho pesar hemos recibido las renuncias del señor presidente Francisco Madero y su vicepresidente. Respondan, cobardes. ¿Qué creen que están haciendo? Deténganse. Ahora mismo es una orden. Que se detengan, soldados. Es una orden. Es usted quien debería haberse detenido. Si hubiera renunciado a tiempo, el país estaría ahora en paz. Únicamente muerto, voy a abandonar la lucha por la libertad de mi pueblo. Detenga el auto. Bájese. Debemos transmitir una información terriblemente dolorosa para nuestra república. Señor Huerta, señor Huerta. ¿Qué pasó con el presidente? Lo único que puedo informarles por el momento es que los automóviles donde viajaba el presidente y el vicepresidente fueron emboscados y baleados. Con su permiso. Señor Huerta. Más traiciones que Games of Thrones tiene esto. Sí. Sí, muchas menos escenas de sexo también. Bueno, sí, ya sé que es un chiste, pero en fin. Vayamos a 1912, 1913. Esos años, bajo la dictadura de Huerta, fueron bravos para los zapatistas porque fueron reprimidos violentamente. Las fuerzas federales ocuparon las ciudades más importantes del estado de Morelos, incineraron todo lo que encontraban a su paso. Sí, pero ni aún así lograron la rendición de los zapatistas. ¿Y cómo hacían para resistir? Y bueno, no eran siete tipos locos con un sacacorcho para cualquier lado. Era un ejército conformado de 20.000 personas, varones, mujeres, ¿no? Sí, de hecho teníamos una escena donde una mujer indígena, jefa de un ejército zapatista, decide, da la sentencia, sentencia a un hombre, a un soldado a la horca. El soldado le pide que por favor le comuniquen a su hijo que muere por los ideales de su nación. Estamos sí, muy pasados. Su hijo es un traidor, igual que usted. Igual que Madero, igual que Huerta y toda esa peste. Y la nación por la cual usted dice morir es la de unos pocos. La revolución del sur no acepta treguas. Y por orden del general Zapata, ¡muerte a los traidores de la República! ¡Sí! ¡Ay, excelente! ¿No? Muy bien. No, increíble, un antes y un después. Pero sí, no, por eso. No entra. No, ¿cómo no? Tiene que haber alguna escena de mujeres zapatistas, sí o sí. Está bueno eso, ¿por qué? Porque las mujeres tuvieron un rol muy activo en la revolución. En algunos municipios, las viudas, las mujeres, las esposas, ¿no? Las hermanas, las hijas de los campesinos rebeldes
Llegaron a armar verdaderos batallones y aterrorizaban a la región, ¿eh? Un poquito más hacia la derecha. Ahí está bien, Meme. Joya. Ok. Victoria, ¿puedes venir hacia la esquina, por favor? Un poco más hacia adentro. Ahí está bien. Ahí, ahí. ¿Vamos a grabar? Sí, vamos a grabar. Al final, me parece que está bien, ¿no? Como la revolución zapatista en un cuadro que se va resignificando a lo largo del episodio. Sí, sí, me gusta. Quedó lindo. Está muy bien de luz, está muy bien. Lo que pasa es que ya sabes que yo quería otra cosa, ¿no? Como mujeres zapatistas en el medio de la batalla degollando soldados, sangre, disparos. Bueno, más acción. Eso quería. Sí, bueno, pero por lo menos la podemos hacer, porque viste que Martín la quería sacar del plan. Sí, ya sé lo que dijo Martín. Aparte, qué sé yo. Yo quería ser astronauta. Y acá estoy. Buah, vamos a tirar la toma. Por favor. Sonido. Episodio 4, escena 20A, plano 1, toma 1. Cámara. Anda. Bien, estamos en una revolución. Fuerza. ¡Acción! Tengo hasta acá. ¿Qué decís? Te amo. Genial. Bien. Pero entonces había otros focos de rebelión en el sur, además del de Zapata. Pero en este caso, todos contra la dictadura de Huerta. Zapata iba contra cualquiera que se opusiera a la rebelión campesina. Desde el norte se forjaron distintos núcleos rebeldes y cada uno tenía a sus líderes emblemáticos de la Revolución Mexicana. Piensen en Pancho Villa, por ejemplo, que estaba en el centro-norte del país, en Chihuahua. Él agrupaba una alianza entre clases populares y se diferenciaba de las oposiciones más legalistas del tipo de Carranza y Obregón. ¿Carranza y Obregón son dos o es como Ortega y Gasset, que todos piensan que son dos, pero es uno? Son dos, son dos. A ver, Álvaro Obregón es del estado de Sonora, al noroeste del país. Es un político militar que llegó a ser incluso presidente de la República, ¿sí? Y Venustiano Carranza, que está al noreste, es de Nuevo León. ¿Y a Huerta cómo se lo sacan de encima? Huerta perdió apoyo entre marzo y abril de 1914. En ese momento, el ejército rebelde, digamos, avanza desde el norte hacia el centro del país y llega a ocupar la Ciudad de México. Bueno, en ese momento Huerta renuncia y escapa a Reino Unido. Bueno, ahora sí. Ahora empezó la revolución, ¿o no? Ahora sí, compañero. Ahí Carranza es designado por todos los rebeldes como jefe del ejército revolucionario y se compromete a convocar a una convención para decidir un programa de gobierno y además llamar a elecciones. La Revolución Mexicana debía decidir no solo cuál era su sentido político, sino también quién asumía su dirección militar e ideológica. Y que si usted no quería someterse, tenía 120.000 hombres para darles a los del sur lo que necesitaran. Eso fue lo que dijo. ¿Se lo cree? Carranza es un canalla. Son hombres que han dormido siempre en almohada blandita, Emiliano. ¿Cómo van a ser amigos del pueblo, que toda la vida se la han pasado sufriendo? La gente sufre por amor a la tierra. Y todavía no se creen cuando uno les dice, la tierra es suya. Creen que es un sueño. Es que no han tenido justicia ni libertad siquiera. Pero el pueblo va a saber ahora quiénes son sus amigos. El pueblo sabe que debe defenderse. Y también sabe que no debe confiar en nadie más que en sí mismo. General, aquí mirando al frente de los dos, por favor. General. Lo inédito de esta escena es que muchos de estos personajes eran por primera vez fotografiados como protagonistas de la historia. Es decir, que los revolucionarios pelearon juntos mientras tuvieron un enemigo común. Pero una vez que se fue Huerta, ahí empezó la interna. Claro, las diferencias existían desde antes. Y si bien se intentaron alianzas, todas fracasaron.
El que ganó la pulseada fue Carranza. Sí, la gana Carranza y su gobierno se alió rápidamente con las clases altas y medias y se acercó a los trabajadores y campesinos, reconociendo algunas de las demandas agrarias. Así, mientras Carranza lucha en el norte contra Villa, en el sur los zapatistas iniciaron la reforma agraria. La felicidad no duró mucho tiempo. Media página. Media página. Bueno, sí, duró poco. Es que llegaron las elecciones de 1917 y Carranza, ya convertido en presidente, ordenó, al igual que antes lo habían hecho Maderos y Huerta, la ocupación militar del estado de Morelos con 30.000 hombres. ¿Y por qué era tan molesto Zapata para Carranza? Principalmente porque no tranza nunca. Eso es un tema, porque Carranza tiene focos armados al sur y eso es como un escollo para implantar el modelo de país civilizado que quería Carranza. Abuelas verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, me haces andar a gatas y vender cosas baratas. No tiene caso. Si hasta la peste mandaron a perseguirnos. Al mal paso, darle prisa. Por eso, tenemos que seguir ocultándonos y esperar el momento de golpear. A Carranza se le viene la mala. Ya ni los gringos lo apoyan. Y se dice, hay gente en Morelos dispuesta a traicionarlo. El que traiciona una vez, traiciona siempre. Cada uno hará lo que le resulte conveniente. Yo no quiero esconderme más. Es que no es esconderse, Emiliano. Es aparecer, pero en el momento justo. Por eso, creo que ahora mismo es el momento justo. Cuando el mal es incurable, hasta el morir no hay remedio. En marzo de 1919, Zapata recibe el informe que dice que hay un oficial de alto rango en la zona de Morelos, con 500 soldados a su cargo, que está rompiendo filas con Carranza. Claro, y Zapata aprovecha esta situación y le manda una carta para invitarlo a integrarse a las tropas zapatistas. Sí, pero lo invita a desertar. O sea, ¿realmente Zapata puede creer que va a funcionar ese plan? Yo creo que él estaba acorralado y lo que piensa es que con esas tropas desertoras tiene la posibilidad de volver a ocupar Morelos. Claro, pero la carta fue interceptada por un superior que planeó una emboscada. El traidor y Zapata se tenían que encontrar. Zapata y el oficial federal, que se llamaba Guajardo, se dieron pruebas de fidelidad mutua, que incluyó, por ejemplo, que Guajardo tomara una ciudad y asesinara a unos desertores zapatistas. Y así, concretaron un encuentro. Parece que lo recibieron con honores. Y a esa altura, Zapata ya debe haberlo sabido. Si acaso ya no estoy.